Esperamos que el día de hoy sea un punto de partida para sus familias. Porque cuando el parcelero, cuando el productor tiene en sus manos una herramienta como es su título provisional y luego su título definitivo, eso lo acredita como propietario de un pedazo de tierra. Y yo, que he visto su trabajo, puedo dar fe y testimonio de que usted verifica uno por uno para que esos testaferros sepan que el director no le va a entregar una tierra para que venga un polito a quitárselo después. O cuidado, ya quizás se lo han quitado, como hemos sabido que ha pasado, no solamente en esta provincia, sino en otra. Esa tierra es de ustedes. Y tienen un título. Ahora tienen un valor para ir al banco. No lo malgasten. Tierra es solamente una. La República Dominicana no va a crecer más, no va a tener más tierra. Como dice el presidente, la frontera necesita apoyo para que los jóvenes y las personas que vivamos en la frontera no quedemos aquí en la frontera. Por eso está entregando estos títulos a todas estas personas que tienen deseo de trabajar la tierra. El presidente, para mí, ha sido el mejor presidente que ha pasado en este país. Está haciendo la cosa muy bien, enfocado en la gente, principalmente en la gente pobre. Enfocado en el desarrollo del país. Y yo en realidad me siento orgulloso de ser peledeísta y de ser danilista. El presidente de la República va a continuar en todo el país entregando títulos definitivos. Llevamos 23 provincias con títulos definitivos entregados, algunas que ya llevan 5 entregas. Hicimos en esta región lo que se llama Dajabón, Montecristi y Valverde, una primera entrega. Esperamos que este año nosotros hacer por lo menos 2 entregas más en cada provincia para seguir trabajando y garantizándole esa propiedad a ese pequeño y mediano productor de reforma agraria, pero también garantizándole que ese bien se pueda usar para financiamiento en la banca privada, pero además para que ningún político vaya de intruso a molestarle queriéndolo despojar de esa propiedad que Danilo Medina le está haciendo dueño real a cada uno de los pequeños y medianos productores. Primero, gracias a Dios, y luego al señor presidente, ¿verdad? Que por él se ha realizado esta entrega. Y luego, gracias al director del IAD. Ya no vamos a tener miedo porque nos metemos esa tierra, y si tenemos que, con machete tendremos que hacerlo, porque somos personas pobres, de pocos recursos, tú sabes. Tenemos los títulos, pero ahora falta la fuerza para hacer algo con ella. Nos sentimos seguros, ya cada quien va a invertir en lo de él, ya cada quien puede decir que cuenta con un papel que le certifica que es propietario de su terreno y no tendrá inconveniente con ninguna otra persona.